Pero los que no pudieron llevar amparo será porque estaban irregulares y por eso es que aceptaron su cambio, no sé, con eso de que también el director de comercio se la pasa amenazándonos, por ejemplo, que si no te callas, te cancelo tu permiso, cosas como esas o como ayer, ya perdiste el amparo. Si todavía no se hace ni la comparecencia que se tiene que hacer, que es el 4 o 5 de diciembre, bueno, de este mes, y cómo nos puede decir que ya perdimos un amparo, o sea, yo no entiendo de términos legales, pero creo que sí entiendo que primero me tienen que dar el aviso, ya perdimos, ¿no? O que ya salió el fallo a favor de ellos o a mi favor, como quieran, ¿no? Pero tiene que haber una contestación, me tienen que contestar lo del amparo. Y sin embargo, pues le digo, se la pasaron ayer hostigándonos muy muy feo ayer, de verdad. ¿De la Dirección de Comercio? Sí, en la noche, ¿no? Sí, porque me están dando un lugar que la verdad mis ventas ya no van a ser las mismas. Esa es la primera. De aquí dependemos tres familias, que son aproximadamente de 15 personas. Aquí ya no, al lugar en que nos están dando, ya no nos va a dar para poder mantenernos. Tenemos hijos en la escuela, ¿cómo vamos a sostener todo eso? Y nada más nos agarraron y nos arrinconan hasta allá atrás, cuando siendo que los demás pudieron escoger su espacio. El amparo fue presentado, la autoridad federal valoró las probanzas que ofreció el promovente o la quejosa y le fue negado por el momento la suspensión provisional. Nosotros hemos sido prudentes para efecto de seguir dialogando con ellas por una razón que ellas solicitan y que desafortunadamente la autoridad federal se las niega. Estamos en diálogo todavía a través de la regiduría primera que encabeza el regidor Jaime Cisneros González para tratar dentro de la armonía y la cordialidad llegar a un acuerdo. Si esto no fuera posible, entonces procederemos en apego a derecho en términos del Reglamento de Desarrollo Económico, que puede ser una acta de verificación con una multa o inclusive el extremo sería la clausura de la caseta. En la noche me dijeron un conocido que encontré, o me encontró, me dice, supuesta señora, la están moviendo, ¿qué hace usted paseando? Vine, pero cuando llegué ya estaba ahí en el lugar que está. Pero eso tiene sus papeles en regla y todo, ¿no? Lo del amparo que tenía. Pues creo yo que sí, pero no, la verdad, mire, ahorita no sé nada. ¿Va a abrir o ya no va a abrir? Tuvimos que recorrer una palmera, que es la palmera Finis, que aquí se encuentra, que la recorrimos 10 metros de donde estaba, para que pudiéramos hacer este mirador y que ahora las virtudes se puedan entrelazar con el Parque Juárez. Otra de las áreas que hicimos fue que en el mirador principal pusimos un camino de plantas que llevan hacia un mirador, hacia un catalejos, para poder observar el Pico de Orizaba. Son 75 comerciantes que todos colaboraron de forma entusiasta para que juntos pudiéramos definir su mobiliario, para que juntos lleváramos a cabo la satinización y que pudiéramos llevar a cabo la limpieza del parque, además de su reubicación. Anoche hicimos el movimiento de todos, los 24 boleros, las casetas, los globeros, todos tienen ahora un nuevo espacio en el parque con un mobiliario nuevo. Nos falta que nos hicieran otro escalón de este lado, nada más nos hicieron uno. Y ese lo tenemos que pasar de un lado para otro dependiendo cómo esté el asiento. Bueno, me refiero al revistero, nada más pusieron un lado revistero y ahí amontonamos todo, las revistas, periódicos. De la inversión, pues dependiendo del material que uno le meta, porque el material que le metieron ellos pues no es muy bueno, que digamos. Entonces ya si uno quiere meterle material bueno, más o menos como unos 1500 más. Ya con el tiempo también el sillón este, porque como es silla para escritorio, con el tiempo se rompen, como son hechas para estar en lugares cerrados, que no les pegue aire ni agua, eso con el tiempo se va a ir desgastando también. En cuanto a decoración, iluminación, quedó bastante bien. Los puestos, me gustó que los movieran más para acá, porque al frente sí como quedaba un poquito mal la imagen. Y lo que es, por ejemplo, en el mirador, ya está más arreglado. Pues lo quisieron de apoyar a tanto a los de los puestos con nuevos muebles,
como a los boleros quedó muy bien, da mejor imagen, se disfruta más el parque, al menos por ejemplo el techado que les pusieron a las personas de comida de tacos, pues muy bien, es un apoyo tanto para ellos como para uno. Por ejemplo, se viene un, ahora sí un aguacero y pues ahí mínimo uno se tapa, pero la verdad muy bien, me gustó. Están más amplias, pero bueno, la venta iba más o menos, ni, o sea, ni muy muy ni tanta, o sea, va tranquilo. Y nada, fue lo único de las cosas, o de esas, pues sí tienen todo lo demás, lo de la luz y eso. La luz sí, pero hay algunos detalles que todavía le quedaron pendientes porque no le han arreglado algunas cosas, entonces pues la dueña es la que sabe bien de lo que le falta, porque quedaron detalles pendientes, no quedaron bien terminadas todavía. Quedó bien, hay un orden y se ve más diferente el parque, la verdad sí, sí creo que sí les benefició tanto los que tienen aquí negocio y igual a los boleros también, ya tienen donde trabajar bien, una forma ya un poquito más decente, no podemos decirlo de otra forma. Pues como que le falta otro poquito más, que se vea más iluminado. Y la vigilancia. Y la vigilancia, sí, reforzar. Y que tengan un poquito, digamos, más aseado, porque como a veces viene de aquí la gente hace sus necesidades también. Eso es todo. La limpieza. La limpieza va a hacer falta también. Sí. Somos de fuera, es la primera visita que estamos haciendo, pero de entrada lo veo bien, sí, yo no sé si este mirador existía antes o no. Lo nuevo, pero es el catalejo. Ajá, es el catalejo, uh-huh. Ajá. Sí, yo vine hace como 20 años a Calapa y bueno, sí, realmente andaba buscando el parque, está bonito. ¿De dónde vienen ustedes? De Chapingo, uh-huh. De Texcoco, Estado de México. Uh-huh.